El sujeto ya está preparado. ¿Dónde vive? En la cloaca. ¿En qué trabaja? Trabajamos 16 horas al día. Aquí en el metro lo reparamos todo. Lo que podemos, lo que ni podemos ni sabemos. ¿Puede ver la luz del sol? Esa pregunta no procede. No, se me olvida lo que eso significa. ¿Qué come? ¡Mierda! Nos dan hierbas con vitaminas. ¡Sabe fatal! ¿Cómo comenzó a trabajar aquí? Menuda pregunta. Nos trajeron a todos cogiditos de la manita. En mi caso me sacaron de la cueva donde había conseguido sobrevivir con mi familia a la guerra. ¿Y cómo le sacaron de allí? Me capturaron como una bestia. Caí en una de sus trampas. Me arrastraron con una cuerda hasta el centro de trabajo. ¿El trayecto fue agradable? No, gritaba de miedo. Nadie respondía a mis preguntas. El llanto y el barro solo me dejaban oír cómo se alejaban los gritos de los míos. Estaban más aterrorizados que yo. Está haciendo sufrir a uno de nuestros ciudadanos. Le sugiero que termine la entrevista. ¿Sabe dónde está su familia? No, ¿cómo voy a saberlo? ¿Lo sabe usted? Solo ellos lo saben. ¡Solo ellos, malditos esclavizadores! ¡Maldito! ¿En qué consistía su trabajo antes de llegar aquí? Investigaba sobre las enfermedades derivadas de las radiaciones nucleares. ¿En qué trabaja ahora? Sigo investigando. Aunque bajo vigilancia. Controlan nuestras conclusiones. ¿Por qué? No le permito que siga por ese camino. ¿En qué condiciones trabaja? En las mejores. No hay más que preguntar. No, por favor, solo unas preguntas más. ¿Dónde trabaja? En un laboratorio. Todo el día, con un descanso de media hora para comer. No tenemos libertad de movimientos. No tengo casa. Voy de los laboratorios a los barracones para dormir. Investigo para una sociedad con la que no estoy de acuerdo. ¡Basta! No negará que se le paga bien. ¿Se me paga bien? ¿Pero de qué sirve eso si no tengo libertad? Libertad para formar una familia. Divertirme. Salir a la calle. Comprobar si realmente lo que estoy investigando sirve para algo o no. Si prácticamente no puedo ver la luz del sol. Si solo me dejan 30 minutos para hablar con mi marido y mis hijos. Esto es la esclavitud total. Ya está bien. Solo le concedo una pregunta más. Habíamos quedado en que serían varias. Olvídese de lo que habíamos acordado. Puesto que estas son las condiciones a las que se me somete, aprovecharé bien la última pregunta. ¿Cómo llego hasta aquí? Nuestro sótano era grande. Podíamos resistir hasta un mes allí. Pero llegaron ellos en furgones. Llevaban un cartel que decía: hacia un lugar seguro. Un hombre elegante nos estuvo contando que nos ofrecían un trabajo en el único lugar de la ciudad que había sobrevivido a las radiaciones nucleares. Nos ofrecieron un trabajo y una vida digna. Pero me engañaron. Nos engañaron. Esto es insoportable. 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 Esto es insoportable.
insoportable. La señora propietaria ya está preparada. Espero que no cruce la línea. Se ha mostrado muy amable en atenderle. ¿Cuánta gente vive en esta ciudad y cuánta trabaja bajo ella? Aquí viven 2.000 felices personas. Debajo trabajan 22.222 personas salvadas y rehabilitadas tras la guerra. ¿No cree que trabajan en condiciones inhumanas? Le salvamos la vida. Trabajan solo las horas necesarias para cumplir los objetivos. Trabajan 16 horas al día sin descanso. Solo pueden ver a sus familias 30 minutos. ¿Es eso solo lo necesario? No siga por ese camino. Señor, usted también fue salvado del horror nuclear por sus dotes comunicativas. Escogimos lo mejor de cada campo. Ciencias, matemáticas, habilidades manuales, fontanería, electricidad. Todo para construir este mundo perfecto. La transición requiere algunos sacrificios. Bajo la cúpula de cristal de esta ciudad, damos la oportunidad de vivir a más de 20.000 personas. Mentira. Solo superviven 800 arriba. El resto mal come, mal duerme. Su visión de la realidad es incorrecta. Nos deben su vida. Nosotros arriesgamos la nuestra para traerles aquí y ofrecerles la oportunidad de trabajar. Hubiesen muerto. Sus cuerpos serían infectos despojos llenos a reventar de radioactividad. Ahora investigan, trabajan. Viven dignamente para sostener el nivel de vida de las 800 personas que les salvaron y les trajeron al único paraíso existente sobre la faz de la Tierra. Trabaja para el futuro. Ese es nuestro lema. Y lo mantendremos así. No tengo nada más que decir. Vaya apagando la cámara, hemos terminado. Ya. ¿Y qué hay de las comilonas en el Palacio de Cristal? ¿Y qué hay de las brutales palizas de la policía a los trabajadores del metro? ¿Y qué hay de la presión a los científicos? Si su visión de la realidad es incorrecta y no sabe apreciar la felicidad que hay a su alrededor, no es mi problema. Esta es la última oportunidad que tengo. Créanme, por favor. Me van a matar en cuanto envíe esta cinta. Todo lo aquí grabado es cierto. Todo. Vivimos en un jardín, cubierto por una cúpula de cristal. Debajo trabajan sin descanso. Arriba se da la gran vida a costa de ellos. Si queda alguien sano en el resto de la Tierra, por favor, vengan a rescatarnos. No sé cómo. Envío esta cinta a todas las direcciones de correo conocidas. Los operarios de satélite lo han mandado también. Nuestras coordenadas son sencillas y... vienen. Ya sabes a lo que vengo. ¿Qué futuro les espera? El que ellos quieran para mí. El que ellos quieran. El que nosotros queramos.